Sí. Ya ves que dicen que el que calla otorga. No, pues mejor no. Voy adentro de Berlín. ¿Cómo le habrá dolido a la vieja, güey? Por since Adonia. All I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. Black Ops. It's over, Ada. You're right. It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. Black Ops, güey. It won't just be original Black Ops. It'll be the Black Ops. El arma o el guante. Lo que estoy analizando. El otro es su forma. Los dos son tipo de entonces, ya le dieron. Y no le arruinaron el escote, eso es todo. ¿Te fijaste que cuando subió las escaleras, cuando estábamos en la cabina, traía el pantalón negro de cuero? Con blusa roja y ahorita ya trae el vestido. A lo mejor son gemelas o son clones. Sí, pues sí, son clones. Puede ser que sean clones. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. Déjalo dentro del maletincito, se te puede romper. Ay, debe. Tienes que ponerlo en donde te vas a sentar arriba de él y te lo vas a inyectar en el trasero. Terrorist assault was just a diversion. The real attack was spread the virus globally. Let's check the rear hangar. There's got to be some planes back there. Yes, sir. Yo no lo dije. Yo veía leguas, pero bueno. Altitude, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. Está grabado, güey. Es que tú ya hacía como que nada había pasado y le daba la vuelta a la página, güey. No, ya les he enseñado muchas lecciones de serpiente, güey. Ay, qué chévere. Muchas lecciones serpentinas. Yes, sir. Ah, que el de Jesús. Momentos. You think this tub's gonna last much longer? I don't want to hang around to find out. Come on. Bueno, pero la modernidad. Pues eso, sí. El de B es el de B. Con o sin sus momentos de flaqueza, pero pues. ¿Hay monedas ahí, amigo? ¿Una moneda? No, estaba revisando y nada. Se ve chingón esto, nomás que no funciona como debe de ser. Damn it. We need three separate passcodes to get this open. Oh, fantastic. Well, let's go see if we can hunt them down. Acá hay 12. ¿Por dónde venía? Ay, pero. No podemos regresar, tenemos que ir por allá. No podemos regresar, te digo que nos les gusta hacernos dar vueltas, güey. Bueno, aquí hay una. Ahí tirada en el piso. He's dead. Bueno. Which means someone else is here. Anyway, we got the first code. Ay, güey. Este todavía más feo, güey. Parece chango azul, güey. No, es una bocota la que tiene ese güey. ¿Ve? Y le puso algo en el... No la mordió, le metió algo en el cerebro, güey. Y ahí dice, no chingues. Otro igual. Sí, parecen parásitos, güey. Vale, no seas cobarde. Ay, ¿quién lo dice? Ok. Esto no pinta bien. Yeah.
silla como puerco, güey. Quién sabe, pero ese reactor es muy feo también. Me amarraron como puerco. No, bueno. El barco se empieza a mover. Sí. A ver, yo no me saco como a esas cosas. Entonces, ¿por dónde es? Para arriba, ¿no? De regreso. No. Tenemos que avanzar, pero a lo mejor tengo que subir alguna parte o algo. Oh, aquí esta puerta era. Ah, qué caray. Más bien es ciego. Escotilla. Blind. Caray. Ay, bebé. Ay, bebé. Del otro lado, ¿eh? Pero qué incoherencia, cómo las escotillas son a prueba de fuego, de presiones gigantescas de agua y todavía sale una persiana para aislarnos. Hubiera sido más creíble que algo muy caliente y pesado hubiera caído, o sea que tendríamos que esperar a que se apagara o algo así. O apagarlo. ¿Me ves? Ah, sí. ¿Ves que la descompusiste? Ay, tengo unas piernas, ¿ya viste? Aguas, bebé, te voy atrás. No tengo tiro. Una, no, vamos bien, es hacia allá, pero quiero revisar aquí los alrededores antes. Bueno, aquí hay munición. Aquí hay más puertas, escotillas. Uno de esos pimienteros de oro que te dan experiencia aquí. De hecho, este es un camarote muy lujoso. A excepción por el baño. Fueron muy tacaños en adornar el baño, pero lo demás está lujoso. Hay una mano que persigue. Tiene León en este juego. Quién sabe, pero los años no pasan por él. Según Chris Redfield tiene 39. Está bien. Ay, cabrón. En la galería ya está. Una vez leí que los Marines decían que no les gustaba de envejecer es que ya no los consideraban una amenaza.